Eduardo era hijastro del viejo Juan Díaz y lo quería como a un hijo. Aprendió solo el oficio de carpintero y a pesar de las pocas herramientas que tenía, hacía trabajos en madera que llamaban la atención. Dionisio le pidió un caballo de madera que fuera grande, que tuviera el pescuezo y las patas finas, como un parejero. El tío haría todo lo posible por conformarlo. Tata Viejo, como le llamaban, fue al pueblo de Vergara regresando al día siguiente. Siempre que iba al pueblo, les traía algún regalo, y ese día trajo un vestido para la madre. Luis estaba enamorado de la madre del pequeño, y ella correspondía a ese amor. Pero el abuelo odiaba a Luis porque era hijo del zurdo Ramos, su rival en todo, en coraje, en las pencas y en los amores de su juventud. Una nena fue el fruto de esos amores. Ayudado por Eduardo, estaba terminando el rancho donde viviría con la madre de Dionisio. Desde que nació la nena, Luis se vino a vivir a la casa y desde entonces el abuelo se volvió huraño. Sufría y amenazaba. No quería que se arrimase al hijo del zurdo porque, según él,